Hoy encontré con una segunda persona que habla español. ¿Cuál es su nombre? Hola. Hoy he conocido a otra persona que habla español y aquí de la ciudad de Sondo conocemos a este chef, Jorge. Ok, estamos aquí en Sondo otra vez transmitiendo en vivo para nuestros seguidores de Facebook y también de YouTube. Y voy a deleitar de esta cena de un beef, una rica carne que se sirve aquí en Sondo. Así que ya el chef está preparando esta cena, está cortando la carne y de aquí a unos minutos va a cocinar para que pueda deleitar esta comida que vamos a disfrutar aquí desde este distrito de Sondo, la ciudad de Incheon, en Corea del Sur. Así que antes de empezar voy a refrescar mi garganta con un poco de coreano que se llama Tongul Chan y es muy saludable también. La carne va a ser sazonada aquí en esta sartén circular delante mío para que pueda ver cómo está siendo preparada directamente desde la cocina a mi mesa. Ya pueden ver que ya está el chef preparando los ingredientes para esta cena. Así como que ya tengo aquí el menú, donde pueden ver que está combinada no solamente la carne, sino también cebolla con algunos hongos, también ajo y ají coreano verde. Dentro del menú que acompaña tenemos el kimchi coreano, aquí tienen el kakkeolim, también tienen algunas hierbas condimentadas con el ají coreano y también un curtido de nabo con algunos vegetales que son típicos aquí de Corea, acompañando la sal de cocina, también el ají rojo para que puedan acompañar a la carne, obviamente este té coreano llamado Tongul Chan. Ya la sartén está lista y ahora va a proceder a la cocina de los vegetales. Pueden escuchar el sonido de esta sartén que ya directamente va a preparar la carne. Este plato de aproximadamente de 150 gramos, carne de res, aquí pueden ver cómo el cocinero va preparando la carne. Alistándolo para el próximo.
español. Sí, hablo español usted. Bueno, tenemos una sorpresa más. Hoy encontré a una segunda persona que habla español. ¿Cuál es su nombre? Hola. Hola a todos. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Jorge. Jorge. Hoy he conocido a otra persona que habla español, de aquí de la ciudad de Sondo. Conocemos a este chef, Jorge. ¿Dónde aprendió español? ¿Dónde aprendió español? El chef Jorge. ¿O dice usted no te lo sé? Tengo una amiga española. ¿Aquí en Corea? No. ¿En España? I lived in Australia for several months. Okay. So I met her in Australia. So, and I also have some Colombian friends. In Australia. Bueno, es interesante ver cómo este mundo es pequeño y este chef que me está atendiendo esta noche habla español porque en Australia conoció a una española que es amiga y también algunos amigos colombianos que le enseñaron a hablar un poquito español. Así que con mayor razón vamos a disfrutar de esta cena tan agradable de hoy. Que aproveche. Muchas gracias. De nada. ¿Puede decir cómo se dice? Buen provecho. Que aproveche. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Bueno provecho. Sí, así que también para ustedes un buen provecho a esta cena donde quieran que se encuentren. Y yo voy a disfrutar de esta carne que ya está cocinada. Es un lomo de res. Y vamos a poner un poquito de sal para ver qué tal. Muy suave, muy rico. Está bueno. Está muy bueno. Muy bueno. Gracias. Muchas gracias. Este aquí se llama Gochujang en coreano, que es el ají de aderezo de red pepper o a la chipanca como decimos en mi país, en Perú, y tiene un sabor picante, agradable, y por eso que se va bien mucho con la carne, roja. Ahora voy a probar este kimchi que acompaña aquí. Este es un kimchi que se llama katsuki y también vamos a ver qué tal combina con la carne de res. Como el kimchi, el katsuki ya tiene sal, es salado, ya no necesito ponerle sal a la carne, porque esta combinación de este kimchi con la carne, este lomo, combina muy bien. Vamos a aprovechar a comer un poco de verde ya frito. Hola. Hola. How is it? It's good? Qué bueno que el chef nos está permitiendo grabar este video para compartir con ustedes de esta cena que estoy probando, degustando la comida aquí en Sondo. En otros lugares no acompañan con kimchi, pero aquí sí nos dan ese kimchi porque este restaurante es coreano. Comparado con el AOB, donde AOB no puede tener kimchi, sino le dan otros ingredientes, otros potajes que son más estilo americano. En otros restaurantes como Outback, como The Tips, no van a ver estos ingredientes coreanos porque este es un sayur típico de Corea, que normalmente acompaña con el
mashed potato o papas fritas, pero aquí pueden ustedes encontrar este curtido de kimchi con otras hierbas que acompañan al sopa. Aquí en Corea los coreanos comen mucho arroz. Ellos sin arroz no pueden vivir, son muy arroceros. Y el arroz de aquí es más acostudo, pesado. No como la arroz. Gracias. No es como el arroz graneado de nuestro país de Latinoamérica, sino este es un arroz que es más oscuro. ¿Por qué? Porque necesita ser resistido para que no se caiga el arroz de los palitos chinos. Bueno, porque el arroz es muy pesado. Yo particularmente no como mucho arroz porque me embota demasiado. Está muy suave, muy suave, suave, muy suave, suave, hoy vamos a comer muy rico. Muchas gracias por acompañarme y gracias por estar aquí dándole un like a esta página de Facebook y un like también a la página al canal de YouTube. Suscríbase para más videos como este, apóyeme para poder seguir subiendo más cosas de aquí, de la cultura coreana, la cultura asiática aquí desde Corea del Sur. Salud, que Dios le bendiga y tengan un buen fin de semana. Gracias.